¡Mira qué bonito va! ¡Eso es todo! ¡Así merito se hace! ¡Eso es todo! Aquí está lo bonito, el piso. Esto es lo que le da la forma y la figura a todas las construcciones. Hay elementos necesarios que tienen que hacerse de una manera muy especial. Esto es lo que le da la figura, el profesionalismo y tal vez el toque especial. Depende de cómo se coloque la loseta, es la finura del acabado. Al igual que los filos, las orillas y la plomada. Pero en este caso estamos admirando esta belleza, la loseta bien cortada. Delicadamente cortado, perfectamente cortados. Aquí se requiere mucha meticulosidad y herramienta. Sin herramienta no se logra esto. Exactamente. Lo hemos dicho, lo hemos experimentado y lo hemos vivido. Sin herramienta hemos trabajado. Con muy poca herramienta. Inclusive con herramienta que tal vez no es la adecuada. En algunas ocasiones tenemos que suplir algo importante con algo no tan importante. Es cuando el trabajo se hace tedioso, muy difícil y en el peor de los casos los resultados no son los adecuados. Mas sin embargo, aquí estamos viendo este gran ejemplo. Con herramienta, con capacidad y con unión se logra esto. Hemos seguido la construcción de estos locales comerciales desde el inicio, desde la cimentación, y recordamos muy bien que todo ha sido perfecto, porque hay organización. Aquí está ya lista la base para el centro de carga. El gran centro de carga de miles de mangueras. Bueno, metafóricamente miles, porque para mí sí es un acto muy complicado el lograr hacer las conexiones alámbricas. Todo es complicado cuando no se conoce. Lo desconocido es difícil, posiblemente imposible. Pero ¿cómo se puede hacer que lo desconocido sea conocido? Solamente hay un camino, el aprendizaje. ¿Cómo se logra? Primero, siguiendo a un guía, observando muchísimo, demasiado. Y la mejor manera de observar es estar en el campo de la acción. ¿Y cómo se logra esto? Siendo un ayudante. ¿A qué edad se debe iniciar para ser un buen albañil? Nadie lo sabe. Tal vez a los 10, 12, 15 años. Alguien diría, yo empecé a los 30. ¿Por qué no? Pero cada albañil tiene su historia. ¿Por qué llegan a ser tan buenos albañiles? Porque les encanta hacer esto. Y el que sabe hacer la instalación tiene prácticamente el mundo en sus manos. El que sabe hacer cada uno de estos trabajos. Porque son bastantes especialidades en una sola. La especialidad de la electrificación. La especialidad de los acabados de las paredes. En cualquiera de sus manifestaciones. Los pisos, las losetas, todo esto es un conjunto de conocimientos llevados por la práctica y por los años de hacer ejecuciones como estas. Cada que hace uno un trabajo, se va mejorando. Aquí vemos cuando se inició el enjarre. Aquí vemos un puntal, puesto que aún estaba recién quitada la cimbra y eso es una gran aventura. Emocionante el recordar aquel día, aquellos días en que el maestro Celestino hizo esta gran cimbra y luego la losa, impresionante para quedar así. Recordemos que los acabados son lo que le dan la belleza. Realmente, la vista de una construcción está en los acabados. Tienen que ser perfectos. Y bueno, hay algunos lugares donde rentan la cimbra. Es verdad, la rentan por días. Los andamios, sin los andamios no se lograría nada prácticamente. Estos tirantes son importantísimos para que quede perfectamente seguro
el que está trabajando arriba de los andamios. Lleva varios tirantes para que puedan desplazarse con toda confianza hacia las partes superiores. Los andamios también son rentados de la misma forma, por semanas, por meses, o tal vez se puedan vender. Existirá un maestro que tenga su cimbra, tal vez de metal, bien fabricada. En este caso, estos grandes maestros tienen la habilidad de crear andamios portátiles. Estos son andamios portátiles, creados por la experiencia. Tiene que haber abundante madera, repetimos infinidad de veces. Desde puntales, madrinas, travesaños, tablas. Recordemos que tiene que haber una gran inversión para llegar a esto. Esto ha sido una historia muy hermosa y muy gratificante. Se acababa de terminar esta gran losa del primer piso. Inclusive todavía quedaban los puntales. Todavía quedaba parte de la cimbra externa. Es cierto, y fue una aventura tremenda, grandiosa, impactante. Aquí todavía estaba esta cimbra, repetimos, y wow, qué emoción. Es como la belleza de una mujer. Tiene que ser bella por dentro y bella por fuera. Así es esta construcción. Y aquí estábamos en aquel día. Cada día lo recordamos. Cada que va aventajando esta obra, recordamos cuando estuvimos aquí. Aquí estábamos. En varias ocasiones. También la escalinata fue parte de una labor. Fue parte de un esfuerzo. Esta escalinata tuvo su historia también. Y la recordamos. Es la primera vez que vimos una estructura de estas características, de esta magnitud. Realmente jamás pensé que esto fuera a ser una escalinata. Si vemos esas cadenas, ahí precisamente, abajo de esta base, hay una gran zapata, enorme. Grandes cantidades de varilla, 5 octavos y media pulgada. El maestro Celestino estuvo con nosotros. Y aquí Luisinho estaba estrenando su dron. Bueno, vamos a hablar claro. Es un estabilizador, amarrado con un palo. Luisinho, así es, ese es tu dron. Y bien, al final de cuentas, el resultado lo vemos ya plasmado. Hoy en día, en esta realidad. Todo trabajo bien hecho llega a una conclusión favorable. Pero recordemos que la fuerza física es de vital importancia. Esta arena, ¿cómo se sube? Vamos a seguir a este gran maestro. Vamos a subir atrás de él. ¿Cuánta arena ha subido este maestro? Es una buena pregunta. Vamos a seguirlo. Tal vez lleva algunos 2 o 3 botes, tal vez 5 o 10. O 20. Hay que verlo. Nos va a dar una gran sorpresa. Y tal vez más grande de lo que nos imaginamos. Claro que sí. Casi me voy para atrás de la emoción. A mano todo esto, imposible. ¿Cuánto trabajo para subir esta arena, vea, maestro? Mira nada más, toneladas de arena aquí arriba. ¿Cómo le hicieron para subirla? ¿Con la garrucha? ¡Hombre, a puro botezazo! ¡O a puro botezazo! ¡No me digas! Oye, tienes mucha fuerza en las piernas. En los brazos. Pero para subir a las escaleras no cualquiera se las avienta. Las escaleras. Son muchos tramos. Bueno, mejor dicho, muchos escalones. Son 2 vuelos. Hacia un lado y hacia el otro. Este maestro se trae el bote casi lleno. Y vemos estas cantidades impresionantes de arena. Prácticamente son de 3 a 5 metros. Y los que ha subido a mano, este gran maestro. Lo admiramos mucho. Más que nada nos sorprendemos. La admiración es poco. Más bien la sorpresa. Y todo para que estos maestros tengan su material. Él está abasteciendo a todos y cada uno de estos maestros que están participando en el enjarre. Maestros. Tienen un gran proveedor. El albañil es la varita mágica del arquitecto. El arquitecto pone el deseo y el albañil lo realiza a mano, con cuchara, con todos los instrumentos necesarios. Exactamente, mira, aquí está la realidad.
Esta es la realidad de la construcción. La cuchara, la llana, la calucha. Y aparte, esto que es la regla, sin regla no habría nada. Mira qué bien, está colocado con dos tirantes. Siempre el albañil tiene que ingeniárselas. Lo que no hay, lo tiene que inventar. Es la creatividad. Recordemos que en aquellos tiempos no existían los arquitectos, no existían los ingenieros. Todos eran albañiles, exactamente. Eran constructores, expertos. Hace 300, 500 años, eran los albañiles los que construían estas grandes obras de arte que han quedado para la posteridad. Y tal vez estas vayan a quedar de igual forma. Aquellos grandes castillos medievales, sin tomar en cuenta los de Luisinho. Luisinho ya ha construido 3. Bueno, ahí han quedado. Estos grandes albañiles, que eran los masones, se convirtieron después en ingenieros. Posteriormente, en arquitectos. Así eran. Este puede ser y pudo haber sido un gran arquitecto. Tal vez en su mente tenga las mismas capacidades que un arquitecto. ¿Por qué no decirlo así? Un ingeniero puede estar aquí, en las manos de un albañil. Pero mira nada más la cantidad de arena que tienen disponible los muchachos. Aquí material nunca va a faltar. Nunca les va a faltar porque los que se encargan de traer el material siempre están al tiro, al 100. Aquí está otro gran maestro. Mira nada más, este es el acabado. Esta es la belleza. Dándole el finish con esta bonita esponja. El finish, es decir, el acabado final. Anterior a la pintura. Porque recordemos que todavía se puede pintar. La belleza de una mujer es natural. Pero si se le agregan algunas gotas de pintura. En las cejas. En las pestañas. En los labios y en las mejillas, resalta su belleza admirablemente. Así es, las construcciones, en este caso comerciales, también se reflejan de igual forma. Ahí está el acabado, que es el enjarre o salpaqueado. Hay bastantes materiales para hacer este trabajo, pero recordemos que después de ahí viene la pintura. Esto es como si fuera la ropa. La ropa de la mujer, una ropa de una boutique, tal vez, ¿por qué no? Aquí estos maestros están confeccionando la ropa de esta bella dama. Bueno, metafóricamente hablando, es un local comercial. Bueno, es un caballero, cuidado con eso. No confundamos las damas con los caballeros, es peligroso. Un albañil no se puede rajar a medio camino. No, si no trabajo uno, la familia no come. Y además, el horario tiene que ser desde que entran hasta que salen. Aquí no hay como algunos de nosotros que decimos, ya me cansé, ya me voy. Aquí no hay que, ya me cansé, mira. Aquí hasta que se termine el horario, ¿eh? Por eso digo que los albañiles tienen que tener una gran condición. Ahí viene subiendo, mira, para que veas. Para que veas cómo sube. Ahí viene. Y eso no es falso, ni es actuado. Lo trae lleno, no crean que lo trae. Mírenlo. Mira hasta dónde lo trae. Ahí se ve perfecto. Esto es una labor que solamente una persona que tiene gran condición. Eso es. Mira nada más. Esto es casi ya 5 metros, ¿no? ¿Cuánto habrá aquí? Unos 3 metros. A pura mano. Con este bote y con estas manos. Y con esas piernas que suben escalón por escalón. En este caso, como habíamos dicho, él bien lo dijo cuando rellenó aquella zapata. Que se les da un gran reconocimiento a todos los ayudantes. Y él bien nos tiene preparada una gran sorpresa. Cómo lavar la herramienta de manera eficiente. La deja como nueva. Pero bueno, ese es solamente un preámbulo. Él bien nos tiene unas grandes sorpresas. Quiere dar crédito y agradecimiento y un reconocimiento a todos los grandes ayudantes. A todos los que cargan. A los que lavan la herramienta. A los que baten la mezcla. A los que usan los botes y las carretillas. Las palas. Saludos, maestros. Yo en lo que estoy construyendo allá a las 3 horas estoy a punto de desmayarme y le tengo que seguir porque ni modo de quedar mal con ustedes, que son los que me están poniendo el ejemplo. Pero sí he sentido casi que me estoy desmayando. Y literalmente es cierto. El sol ha estado a punto de darme un golpe de calor. He sentido mareo. Porque primero que nada, el agua es muy importante.
porque, primero que nada, el agua es de vital importancia y en algunas ocasiones uno se deshidrata a tal grado que pudiera llegar a sentir un desmayo, que llegara a desvanecerse. Hay algunas personas que han sufrido golpes de calor en temperaturas extremas y los albañiles están propensos a eso. Exactamente, por eso el albañil es una persona muy creativa. Se las tiene que ingeniar y solucionar cualquier problema, ¿verdad? Sí, tiene que subir, volcar, hacer. Ajá, inventar lo que no existe. Sí, inventarla. Es cierto, es un gran inventor un albañil. Sí. Porque dice, ¿qué le pongo aquí? ¿Cómo le pongo esto? Y se le ocurre hacer esto. Sí, es que el arquitecto no viene y te da plan, te dice, va a quedar como este. Ajá. Y ya uno tiene que buscar los medios. Los medios nomás de que voy a quedando. Y que va llegando, como dijo el arquitecto, sí. Que es lo más importante. Exactamente. Tienen que inventar, tienen que solucionar problemas y decir, esto va a ser exactamente como nos lo pide el arquitecto. Porque nosotros sabemos entender el lenguaje de los arquitectos. Sabemos leerle el pensamiento y tal vez los gustos. El arquitecto dice rojo y tiene que hacerlo rojo. Tiene que hacerlo grande y bello, así es, como lo dice el arquitecto. Muchas gracias, maestro. Eres de los grandes maestros aquí de nuestro canal. Te admiramos y te tenemos un gran respeto y un gran cariño. Al igual que al maestro Celestino y todos sus colaboradores. Así es. Muchas gracias. Y la mejor manera de respetar y, más que nada, reconocer la labor de los albañiles es meterse a hacerlo uno mismo. Es cuando uno aprecia verdaderamente. Ahora Elvia y Luisinho están apreciando de manera enorme el trabajo de todos los grandes maestros. Aquí estamos subiendo y bajando las escaleras, pero sin nada. En cambio los maestros suben bien cargaditos. Desde aquí hasta arriba. Aquí hasta arriba. Eso es todo. Aquí lo vamos a ver que es cierto. Vamos a ver este gran recorrido.